La idea de un loco que se cuela en los sueños de la gente le venía rondando a Wes Craven tras leer varios artículos en Los Angeles Times que despertaron su atención. Se trataba de tres sucesos sobre tres jóvenes fallecidos mientras dormían. Todos ellos habían declarado previamente sufrir terribles pesadillas. Cansado de insistir a un productor tras otro para poder vender su guión y realizar su pesadilla en Elm Street, tiene que rodar la secuela de Las Colinas Tienen Ojos, ya que no tenía ni para pagar los impuestos de aquel año. A fuerza de ser tozudo, le llega su día de fiesta y consigue venderle su proyecto a Robert Shea, productor de New Line Cinema. Para el reparto se buscan actores de renombre, pero el presupuesto da para lo que da y consiguen a un clásico de la televisión como John Saxon, que interpreta al teniente de policía y padre de Nancy. Robert Englund, que estaba triunfando como Willy en la serie V, pero pensando que sería una miniserie de 6 episodios, se presentó al casting de Pesadilla, lo cogieron y al final tuvo que compatibilizar un personaje antagonista del otro. Para el reparto de los adolescentes, Heather Langenkamp fue la elegida para ser Nancy, la principal protagonista, entre un casting de 200 chicas donde se presentaron nombres como Demi Moore, Jennifer Grey o Courtney Cox, pero fue Heather la que se ganó el papel. También vemos a un jovencísimo Johnny Depp haciendo su primera aparición en cine, interpretando al novio de Nancy, Glenn, en un papel que le abrió para siempre las puertas de Hollywood. Amanda Wise es Tina, la mejor amiga de Nancy, y Sue García es Rod, el novio de esta. En el reparto también tenemos una breve aparición de Lynn Shay, actriz que podemos ver en una breve aparición como la profesora del instituto 26 años antes de su mítico papel en la saga Insidious, donde interpreta a la sensitiva Ellis. En cuanto a localización, la casa donde sucede toda la trama está en la avenida North Greenwich 1428 en Los Ángeles. El argumento de Pesadilla en Elm Street gira en torno a Nancy, una adolescente que sufre pesadillas en las que aparece un tipo con el rostro quemado, sombrero y un guante con cuchillas. A su amiga Tina le sucede lo mismo hasta que un día es brutalmente asesinada. Su novio es sospechoso y acaba en el calabozo, pero también muere en extrañas circunstancias. Luego sabremos, por una historia que le cuenta su madre, que el hombre de las pesadillas es Freddy Krueger, un psicópata que asesinó a varios niños en el vecindario y tras salir inocente del juicio, los propios padres lo ajusticiaron. Ahora, desde las pesadillas de los hijos de estos, vuelve para vengarse. La banda sonora del film es de Charles Bernstein, que hace un gran trabajo, ya que la música te remite en todo momento una sensación de inquietud y desasosiego, además de no saber en qué momento es un sueño o la realidad, y a eso contribuye la música de estilo electrónico. En noviembre de 1984 se estrena y es todo un éxito. Con un coste aproximado de 2 millones, recauda casi 26 y rápidamente se pone en marcha la secuela, aunque Craven se retiró del proyecto, pues no quería hacer una franquicia, tal como sí ocurrió finalmente. De hecho, ha tenido 7 secuelas e incluso un remake que indaga en el origen del personaje, pero Craven solo dirigió la última de las secuelas, La Nueva Pesadilla de Wes Craven, en un ejercicio de metacine muy original e interesante, donde los actores reales que trabajaron en la primera película son asesinados por alguien al estilo Freddy Krueger. De las secuelas, decir que ninguna llega al nivel de la original, pues mientras esta generaba un desasosiego constante, las demás se toman con humor las muertes de las víctimas y hacen de Freddy la principal estrella del show. Pesadilla en Elm Street ganó en el Festival de Aberystwyth el premio a mejor director y mejor actriz, pero lo más importante fue la inclusión al universo de monstruos y villanos del cine de Freddy Krueger. Con su característico aspecto, sombrero, jersey de rayas rojo y verde, guante con cuchillas y rostro quemado, se infiltró para siempre en la cultura popular y convirtió a Wes Craven en pilar absoluto del género de terror. Transcurridas 1 hora y 7 minutos de película, llega la muerte más potente de todas y que será muy recordada entre los fans del género. Es la muerte del personaje de Johnny Depp, Glenn. Está en su habitación, escuchando música y viendo la tele para evitar quedarse dormido, pero el sueño le vence y es cuando entra en acción Krueger. Lo coge desde debajo del colchón y lo arrastra hacia adentro, para seguidamente ver un géiser de sangre inundando toda la habitación. Una escena brutal que hace vomitar a los policías que acuden a la llamada desesperada de sus padres.
atónitos ante el tremebundo asesinato de su pequeño. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.